Si quieres hablar así. Buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan. Sí, le escucho. Muy Sí, amable. le escucho. Gracias. Le escucha. Gracias, muy amable. Quiero pedirles el favor, por ser la primera clase, si pueden encender su cámara. Es importante que cada vez que iniciemos una clase, podamos activar nuestras cámaras, por favor. Entendido. Amable, gracias a los que están ya realizando.
Muy bien, Miguel, no te preocupes. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel básico. Es para nosotros un gusto poderlos tener acá y poderlos apoyar en su primera fase, que es el inicio de una herramienta muy importante de Microsoft, como lo es Excel. Quiero iniciar en este caso, poderles presentar en este momento lo que sería nuestra aula virtual y en todo lo que se van conectando, me dan en este caso unos 5 minutos para poder pasar lista. Yo creo que ya les habían anticipado a cada uno de ustedes en la reunión que tuvieron con Inglés Corporativo de que cada día se va a estar pasando lista de asistentes. Y esto es un porcentaje que ustedes en este caso van a ganar. Entonces, en todo lo que explico, la forma en cómo ustedes van a trabajar el aula virtual, vamos a ir en este caso en un momento pasando lo que sería la lista. Pero antes, déjenme que estoy. Permítanme. Que me parece mi presentación. Me dicen por favor si visualizan mi presentación. Sí. Gracias. Muy bien, miren, iniciamos este día el curso de Excel básico. Quiero presentarme con cada uno de ustedes. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba. Pertenezco al Centro de Formación Inglés Corporativo y es para mí un gusto poder estar acá y poderlos apoyar en el conocimiento o en el inicio de lo que es el programa de Excel. Saben, soy una persona que me dedico mucho a dar, en este caso, clases, no solamente para inglés corporativo, sino también para universidades. Lo va a tirar así, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos comprender de la mejor manera, y hablando en este caso, hablando técnicamente. A veces conocemos el programa solo por inercia, porque vimos un video de YouTube, pero acá voy a tratar de poderles explicar paso a paso la forma técnica de cómo poder utilizar esta herramienta que es muy importante en nuestra vida laboral. Es por esto que quiero pasar en este momento a poderles compartir lo que sería nuestra aula virtual y lo que va a corresponder a 20 horas, que corresponde a lo que son 4 semanas. Nosotros vamos a estar todos los días, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 9 de la noche. Quiere decir que a las 8 en punto siempre voy a iniciar lo que sería la clase, para que nos alcance el tiempo para poderles explicar del tema que ustedes han visto en el día, que corresponde en este caso, para poderlo hacer por medio siempre de la parte de la teoría y pasar a ejercicios prácticos. Cuando nosotros ingresamos con el usuario y la contraseña que nos han dado, nos aparece lo que sería el curso de Excel básico de esta manera. Entonces, al dar un clic, nos va a aparecer las 4 secciones. Quiero decirles que cada una de estas secciones que se encuentran acá, ustedes las van a tener activas desde el momento que ingresen con su usuario y con su contraseña. Quiere decir que acá tenemos enlaces. Cuando yo le doy un clic acá al primer enlace que corresponde a sección 1, que corresponde a nuestra primera semana, vamos a ver el tema de conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. ¿Qué va a pasar? Que al darle nuevamente un clic, quiero que vean que automáticamente aparece una manita. Esto significa un enlace. Entonces, al darle un clic, le va a aparecer cada uno de los temas que corresponden a la semana. ¿Qué contiene en este caso sección 1?
contienen temas, videos, foros interactivos que vamos a tener por cada sesión y además de esto, pequeñas evaluaciones o laboratorios que ustedes tienen que ir realizando. Quiero decirles que por cada clic que ustedes le den al enlace, ya sea en la parte de la teoría, ya sea a lo que es el video o a la evaluación o laboratorio que se encuentran dentro del aula virtual, ustedes van ganando un porcentaje que al final, este porcentaje sumativo más la asistencia que ustedes han tenido, es lo que les va a otorgar el darles el diploma que los acredita que ustedes saben de Selva. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ingresar cada día al tema que nos corresponde en la semana. Por ejemplo, este día vamos a estar hablando de concepto básico de Excel. Y si ustedes ven, la información que se encuentra dentro del aula virtual es interactiva, tiene imágenes, tiene videos y autoevaluaciones que en este caso ustedes van a ir realizando. Quiero también mencionarles que el ritmo lo llevan ustedes. Desde el momento que ingresan al aula, ustedes tienen la interacción de todos los temas de la semana, de todos los videos, de todas las descargas de plantillas que se encuentran en cada uno de los videos y además de eso para poder realizar las evaluaciones. Lo único que les pedimos es que ustedes puedan ingresar al aula virtual y no solamente hacerlo del ingreso y que les aparezca ese chequecito como me aparece a mí acá, sino que también ustedes tengan el tiempo de leer. No va a ser en este caso que yo visualice que, por ejemplo, Óscar Armando ingresó, pero a la lectura del primer día solamente se tardó 5 segundos. No voy a creer yo eso cuando tendría que haber ido leyendo cada una de las imágenes que se encuentran acá. Y esto pues le va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, es importante que la interacción que ustedes tengan acá no solamente sea de dar clic, visualizar e irse para otro icono, sino que ustedes lo hagan revisando el material que se encuentra acá, porque eso les va a ayudar a poder despejar cualquier duda a la hora que ya estemos en la clase síncrona. Sé que es una hora y el tiempo es bastante corto. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes hayan leído el tema que corresponde al día y para que ustedes, cuando ingresen a la clase, ustedes ya tengan un previo conocimiento del tema que vamos a ejecutar, que en este caso sería por medio de ejercicios. Y además de esto, cualquier consulta que ustedes tengan, ustedes la pueden hacer. Yo les pido, por favor, para los que todavía no han ingresado al grupo de WhatsApp, que lo hagan. Es bastante enriquecedor porque no solamente va a ser interacción con los de inglés corporativo, sino que de mi parte también le voy a estar colocando material adicional que ustedes van a ir leyendo. Y puede ser que en algunas semanas les coloque ejercicios que me van a realizar y que me van a enviar. Entonces, todo esto lo hacemos por el grupo de WhatsApp. Entonces, para quienes todavía no lo han hecho, recuérdense que a ustedes les enviaron un correo con toda la información para el enlace de Zoom, para que ustedes puedan ingresar al aula virtual y para poderse, en este caso, ir al grupo y poder estar allí. En ningún momento se hacen pláticas que no sean, en este caso, de lo que estamos viendo, que es Excel, ni tampoco permitimos que haya una interacción, en este caso, de estar escribiendo cosas que no tienen nada que ver con lo que es el grupo. Entonces, les pido, por favor, que todos puedan ingresar porque eso es importante que todos lo hagan. No sé si tienen alguna pregunta sobre el aula virtual, si ya habían ingresado o no lo habían hecho. Los escucho. Recuérdense que tenemos dos medios acá en Zoom. Pueden hacerlo por medio de chat o pueden activar su micrófono para poder hablar. Los escucho. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar del aula virtual? A mí sí me quedó claro. Gracias. Para los demás. Igual para mí. Venecer, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, si ha quedado Igual claro, para mí. gracias, muy amable. Entonces, si ha quedado claro, les pido por favor a los que todavía no han ingresado
que pueden hacerlo. Tenemos una semana, recuérdense que vamos a estar de lunes a viernes, tanto interactuando en el aula virtual como teniendo nuestras clases síncronas de 8 a 9 de la noche. Vamos a ver acá. Gracias, Blanca. Gracias, Claudia. Muy bien, entonces creo que ya tengo 25 conectados. Voy a empezar a pasar lista. Como tengo acá los nombres, les pido por favor, ya sea que hagan la interacción de levantar su mano o que digan presente, por favor, para poder colocar acá el chequecito del primer día. Solo permítanme. Venir acá. Alicia Margarita Recinos. No. Ana Gloria Trigueros. Brian Antonio Castro. Carlos Alonso Valdés. Cindy Beatriz García. Pueden decir presente o colocarlo acá en el chat cuando escuchen su nombre. Clara Luz Guzmán. Claudia Verónica. Claudia Verónica Fuentes. Claudia Fuentes. Gracias. Clelia Marbel Pérez. Dilcia Hortensia Chica. Douglas René López. Dilcia, gracias. Presente. Douglas. Sí, Douglas. Gracias. Gustavo Adolfo Urías. Presente, Gustavo. Gracias. Clara Luz. Permítanme, Clara Luz. Franklin Flores Argueta. Presente, Hamilton Argueta. Sí, sí. Jocelyn Ivette Sánchez. Liliana Beatriz Jiménez. Presente. Gracias. Lorena Beatriz Beltrán. Gracias, Lorena. Luis Arturo Araujo. Gracias. María Valeria Alfaro. Carlos Alonso Valdez. Gracias, Carlos. María Valeria Alfaro. No. Marianela Esperanza. Presente. Gracias. Mauricio Elías Mena. No. Mayra Vanessa Hernández. Presente. Gracias, Mayra Vanessa. Y Mauricio Elías. Ahorita Mauricio Elías. Mauricio Elías. Melvin Alexis Ramos. Presente. Gracias. Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias. Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias. Neftalí Alberto Bonillo. Presente. Gracias. Óscar Armando Montes. Presente. Gracias. Óscar Giovanni Tecpin. Gracias. Rubén Edgardo Ramos. Gracias. Silvia Verónica Martínez. Verónica Martínez. Presente. Gracias. Gracias.
Wilber Alexander Aguillón. Gracias. Blanca Isabel Larín. Presente. Gracias. Y Andrés de Jesús Lara. Presente. Gracias. Muy bien. Vamos a ver quién voy a ver puesto. Y a ver quién es Mayra. Permítame, Mayra. Sí, tiene razón, Mayra, pero ahorita acá la coloco. Es Mayra Elizabeth, ¿verdad? Noyola. Gracias. Mayra. ¿Alguien más que no haya mencionado que se encuentra acá? Carlos Alonso Valdés, permítame, Carlos. Sí, Carlos, ya lo coloqué acá, no se preocupe, ya está acá. ¿Alguien más que no haya mencionado que se encuentre acá? Ya todos. Muy bien. Un gusto, Carlos. Colocar el que no lo meto siempre. Ahí está. Muy bien, paso nuevamente a presentarles mi presentación. Quiero hablarles un poco de las normas de convivencia. Les pido, por favor, levantar la mano virtual cuando desee hacer una pregunta o puede, en este caso, activar el micrófono, interrumpirme en el momento que usted desee realizar la consulta sobre lo que estoy explicando. Les pido también de guardar silencio a la hora de la clase formativa. Creo que ya se dieron cuenta desde el momento que ustedes ingresan a lo que es Zoom o a lo que es nuestra clase, automáticamente está grabando. Entonces quiero pedirles el favor que vea que se encuentre en mute lo que es su micrófono, porque si no, todo queda acá grabado. Y créanme de que escuchar cosas que están sucediendo en su hogar, pues no queremos. Entonces les pido por favor que estén pendientes de que su micrófono esté apagado. Y si no, con gusto pues yo lo voy a estar realizando para que no vayamos a tener ningún inconveniente. Dirigirse con respeto a sus compañeros y al instructor, créanme que de repente pueda suceder que ustedes puedan entrar en una controversia en lo que se está platicando, entonces siempre se pide que lo hagamos con respeto. Y algo que creo que ya les hicieron saber a ustedes, que es importante que la cámara esté activa. Además de tener lo que serían nuestras clases, vamos a estar trabajando con foros. Por eso para mí es importante que ustedes se conecten y lo hagan por medio de su PC, porque al final podemos tener 15 minutos para que podamos tener lo que es este foro interactivo que va a estar en el aula virtual. Este día lo voy a dejar abierto cuando haga en este caso una pregunta para que ustedes lo puedan contestar, porque este día estamos iniciando clase y necesitaba explicarles cómo íbamos a interactuar. Pero ya desde el día de mañana vamos a apartar esos 15 minutos al final para que podamos tener estos foros interactivos y la clase, además de explicativa, que ustedes vean la parte de la teoría y ejercicios a realizar, también podamos participar en el foro y lo hagamos para que ustedes vayan obteniendo un buen porcentaje y una buena nota, y así al final, pues todos los que se encuentran acá, que en este caso son 28 participantes que tengo en este momento, podamos pasar y que a ustedes se les pueda otorgar el diploma que los acredita que saben Excel básico. Gracias, Cindy. Gracias, muy amable. Yo creo que ya. Creo que. Quiero ver Cindy. Sí, verdad, y creo que ya la había colocado acá en la lista.
Muy bien. Cindy Beatriz García. Ok, ahorita le coloco acá que ya encuentra. Qué bonita. Gracias, Cindy. Ya le coloqué acá su asistente. Al final, nuevamente voy a repetir los nombres que no se encuentran ahorita o que no los tengo acá. Muy bien, miren, nosotros partimos, acá creo que me confundí, pero nosotros partimos de lunes a viernes de 8 a 9, nuestras jornadas van a ser de una hora. Quiero aclararles algo. Recuérdense que la primera semana de abril ingresamos a lo que son vacaciones de Semana Santa. Es por eso que nosotros nos vamos una semana más. Podemos decir que sería de 5, pero al final son 4 de clases y una de vacaciones. Entonces, nuestras 4 semanas se dividen en esta primera y la segunda. Nos vamos, en este caso, la tercera vacación. Y después volvemos lo que sería el día lunes, déjenme acá ver fechas, sería lunes 10, regresamos. Y fíjense que acá me he confundido porque yo pensé que era 20, pero no, es 21 de abril. Este día estaríamos finalizando, entonces acá sería 21 de abril. Siempre antes de iniciar las vacaciones, pues se les va a mandar un mensaje de recordatorio, pero les hago saber. Yo he colocado acá 16 clases, pero no, son 20 porque agregamos la de la semana que ahora vamos de lunes a viernes. Gracias, Valeria. Ya ahorita la voy a buscar, no se preocupe. Ya ahorita voy a buscar si ya se encuentra con asistencia. Muy bien, entonces eso sería cómo nosotros vamos a estar estas 4 semanas. Además de eso, quiero iniciar, miren, con un mensaje para cada uno de ustedes. Dice que para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Yo espero que cada uno de los participantes que se encuentran este día puedan tener esa perseverancia en poder finalizar desde ya. Quiero felicitarlos porque sé que tal vez vienen cansados de su trabajo, han tenido una jornada larga y aún así han tomado esta decisión de poderse conectar y de comenzar un curso el cual les va a ayudar mucho. Entonces, desde ya felicitarlos, créanme que va a valer mucho la pena, el tiempo pasa bastante rápido y estas 4 semanas más las vacaciones, créanme que van a pasar muy rápido. Al final la recompensa se la llevan ustedes porque se les va a otorgar un diploma que los acredita que ustedes saben Excel básico. Ustedes saben que nuestra vida laboral no importa que yo pueda. Importa que yo tenga un diploma que me acredita que yo puedo realizar. Y tanto en mi trabajo o si yo fuera en este caso a buscar en otra parte de trabajo, yo ya tengo un diploma que me acredita. Entonces, yo espero que cada uno de ustedes, además de la valentía, puedan tener esa perseverancia de poder finalizar lo que es el curso. Voy a continuar acá. Como objetivo general del curso, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y puedan aplicarlos en la elaboración, edición de hojas de cálculo, datos numéricos y de texto en Excel. Voy a empezar enseñándoles una forma bastante práctica y que de repente nosotros desconocemos. Les vuelvo nuevamente a repetir, a veces aprendemos Excel empíricamente porque me dijeron, porque lo vi en un video, pero no reconocemos como esas partes principales o esas palabras técnicas que debería de decir a la hora que estoy trabajando dentro de Excel. Y a eso han venido ustedes, a poder aprender de una forma bastante fácil, a la vez con el material que se encuentra en el aula virtual y también con la información que yo les voy a proporcionar cada día. Hablando en este caso de nuestra primera sesión, como siempre voy a presentar lo que sería nuestra agenda.
Siempre voy a presentar el objetivo general de sesión, voy a explicar y a desarrollar ejercicios, también voy a explicarles la parte del contenido y por último cualquier consulta que tengan, yo siempre estoy acá a la orden. También quiero decirles que como objetivo general de sesión voy a lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y manejo de hojas de cálculo. Saben que muchas veces nosotros conocemos el programa, pero yo quiero invitarlos a que cada vez que ustedes tengan curiosidad de conocer un programa, no se vayan de un solo a la parte práctica. Saben que una de las formas en las cuales ustedes pueden aprender de una mejor manera es ver primero la teoría, qué tiene ese programa, para qué nos va a ayudar, qué serían todas las acciones que yo pueda hacer dentro de ese programa. Y eso nos los da la teoría. Cuando usted conoce primero la teoría, sabe de qué trata este programa, cuáles son todas las herramientas y aplicaciones que yo puedo ejecutar en él, nos podemos ir ya a la práctica, porque ya vi los conceptos, ya vi de qué trata o qué es todo lo que yo puedo trabajar en él. Entonces yo quiero invitarlos a que siempre vamos a tener la parte de la teoría del tema que vamos a ver y después vamos a pasar a ejercicios prácticos para que ustedes vayan conociendo de una mejor manera el programa. Como introducción, dice que en la actualidad el manejo de la computadora para registrar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios. En este sentido, dice que Excel aporta una importante solución para cumplir con este objetivo, ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieren cálculo de forma práctica y sencilla, no complicado. Cuando usted conoce Excel, siente cada una de las acciones bastante prácticas y sencillas para poderlas trabajar. Sin embargo, limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Microsoft, o en este caso de Office, realizar operaciones básicas, tales como suma, resta, multiplicación o división, es no reconocer todo su potencial, ya que partiendo de dichas operaciones es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos complejos y de esta manera nosotros los vamos a ir llevando. En este primer módulo, que en este caso sería básico, vamos a enseñarles y enriquecerlos de la forma correcta de cómo se utiliza este programa. Si después ustedes pasan a Excel intermedio, ya van a empezar a ver funciones, funciones lógicas que los va a llevar a poder seguir trabajando más a fondo en este programa. Y por último, nos vamos a una de las cosas que más le tienen miedo a los usuarios de Excel, a trabajar macros, a trabajar tablas dinámicas, que es a veces nuestra vida laboral, realizar todos esos tipos de acciones. Pero todo tiene que ser paso a paso. Primero, miren, quiero explicarles un poco de los conceptos generales. Hay muchos información en internet que ustedes pueden encontrar, pero yo quiero que ustedes se vayan a páginas seguras. Y esas páginas seguras son las de Microsoft, donde en él nos presenta el programa de una forma bastante sencilla y práctica de poderlo conocer. Como concepto general de Excel, dice que Excel es un programa integrado por Microsoft Office. Eso es lo primero que usted debe de saber. Dice que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula llamada hoja de cálculo. A veces me dicen, estoy guardando el documento. Cuando escucho la palabra documento, a mí se me viene a la cabeza Word. Pero si usted habla, en este caso, de una hoja de cálculo, entonces automáticamente se me viene Excel. ¿Por qué? Porque este es el nombre técnico que le deberíamos de dar cuando nosotros hablamos de una hoja de cálculo o cuando hablamos en este caso de un libro llamado Excel. Entonces dice que este programa es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos. Entre los conceptos básicos al utilizar una hoja electrónica y sus características, tengo la primera definición, libro de trabajo. Dice que se le denomina el libro de trabajo a los archivos creados a través de Microsoft Excel. Cuando el programa es iniciado, automáticamente se abre un libro de trabajo con el nombre provisional de libro 1,
donde podemos visualizar esta información. La visualizamos en la barra de título, que es lo que aparece en la parte superior. Recuérdense que un programa o una ventana abierta sigue siendo, en este caso, de Windows, y podemos manipularla de las mismas formas que podemos abrir una carpeta, que podemos abrir un archivo de Word, o que podemos abrir, en este caso, mi PC, por ejemplo. Entonces, sigue siendo manipulado por el área, en este caso, donde se encuentra. El nombre que provisionalmente le da Excel cuando abrimos, en este caso, un libro. Y además de eso, aparece el nombre del programa, que es Excel. Dice que este libro contiene, para las versiones anteriores, que eran 2010 para atrás, contenían 3 hojas de cálculo. ¿Por qué coloco esta información? Porque muchas veces nosotros hemos iniciado a utilizar Excel desde las nuevas versiones, que serían de 2013 hasta la última, que es Office 365. Entonces, en las versiones anteriores, que en este caso sería 2010 o 97-2003, nosotros teníamos automáticamente 3 hojas de cálculo. Eso era lo que aparecía cuando abríamos nuestro libro. Dice que, sin embargo, podrán aumentarse o disminuirse según sea necesario. Y esto, miren, es importante. Los libros de trabajo poseen la extensión .xlsx. ¿Sabían ustedes que nosotros, como usuarios de Excel o de cualquier programa, nosotros nos aprendemos más rápido el nombre del programa y no así la extensión? Es por eso que mi ordenador, cuando yo coloco la palabra Excel, ya sea en buscar o en inicio, aunque yo esté colocando la palabra Excel, él me está buscando extensión .xlsx. Es por eso que yo puedo alojar en un mismo lugar de mi PC 4 o 5 libros de Excel con el mismo nombre, en una misma ubicación. ¿Por qué? Porque la diferencia puede ser las extensiones con las que yo estoy trabajando. Puede ser que una sea .xlsx, puede ser que otra la guarde con extensión .xls, puede suceder que la otra sea .xltx, puede ser que la otra sea .xlm, y entonces esta extensión o el nombre que define mi ordenador para la extensión cuando lo guardo va a ser la que me permite poder colocar en un mismo sitio de mi PC un mismo libro con el mismo nombre. La diferencia es la extensión. El día de mañana vamos a estar haciendo estos tipos de ejercicios para que ustedes comprendan mejor. Entonces, ahora sí, miren, ya definimos que la extensión con la que vamos a estar trabajando es la .xlsm. El día de mañana voy a estarles enseñando en qué momento se utilizaba la extensión, por ejemplo, .xls. Y hoy en día, desde la versión 2010 para la última que tenemos, se utiliza la extensión .xlsx. Entonces, ahora, miren, voy a pasar en este momento a poderles compartir mi libro de Excel. Solo permítanme que voy a cerrar acá. Ahorita les comparto. ¿Me dicen, por favor, si pueden visualizar mi libro de Excel? Sí, se puede. Muy amable, sí. Gracias. Muy bien, miren. Gracias, muy amable. Gracias. Fíjense, por favor, acá, miren. Yo estoy trabajando con la versión Office 365. Entonces, esto sigue siendo un libro de Excel. Sigue siendo una ventana para Windows. Quiere decir que mi barra de título, que es la que se encuentra en esta parte superior donde le estoy marcando con mi puntero, yo puedo, en este caso, minimizarla o siempre puedo maximizar, como cualquier ventana que se encuentre dentro de mi computadora. ¿Qué sucede ahora? Que debemos reconocer cada una de estas partes. Muchas veces me llama la atención que trabajamos dentro de la hoja de cálculo, trabajamos dentro de celda, pero en ningún momento reconocemos cada una de todo esto que les estoy indicando por medio de mi puntero.
Quiero decirles que hablando en este caso de la barra de título, que es donde aparece el nombre en el cual nosotros aparece como por defecto libro 1, ¿qué hago yo para que eso cambie? Pues yo tengo que irme a la opción de archivo, irme a la opción de guardar como, acá busco dónde voy a ubicar en este caso el libro. Y si ustedes ven, por ejemplo, si yo le digo que no quiero un escritorio, automáticamente yo tengo la extensión .xlsx. ¿Por qué? Porque me aparece el libro de Excel. Dentro de estas opciones que me aparecen en esta ventana, quiero que se den cuenta que acá en la opción de tipo es donde yo puedo cambiar la extensión con la que voy a trabajar en Excel. Esto, como les vuelvo a repetir, el día de mañana lo vamos a estar haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo guardo mi libro, automáticamente, si ustedes ven, les voy a mostrar, me aparece el nombre que le he colocado. Libro de Excel, sesión 1. Como les vuelvo a repetir, teniendo la última versión, nos aparece de esta manera y automáticamente me detalla con la extensión con la que yo estoy trabajando. Si, por ejemplo, usted quiere saber qué extensión es el libro con el que usted está trabajando, nosotros podemos darle, teniéndolo guardado en cualquier ubicación de mi computadora, doy clic derecho sobre él, me voy a la opción de propiedades y ahí aparece la extensión con la que yo estoy trabajando. Muchas veces pensamos que estamos trabajando con esta extensión y tal vez la .xls, que es la versión en este caso 97-2003. Entonces, además de lo que sería mi barra de título, vean que acá tengo barra de acceso rápido. ¿Por qué se llama barra de acceso rápido? Porque acá coloco todos aquellos comandos en los cuales yo accedo más rápido. No tengo que venirlos a buscar en ningún grupo, sino que yo coloco acá todos aquellos comandos que frecuentemente utilizo en Excel. Igualmente, el día de mañana vamos a estar trabajando con la barra de acceso rápido para poderles explicar cómo poder colocar, cómo poder quitar y cómo poder, en este caso, buscar más rápido todos aquellos comandos que yo necesito acá. Siguiendo acá, miren, todo esto que se encuentra acá se llama cinta de opciones. Si usted viene y me dice, Inge Vanessa, yo me quiero ir a la cinta de opciones, por ejemplo, de la pestaña de inicio, entonces sería toda esta que se encuentra acá. Cada cinta de opciones tiene, en este caso, una pestaña. Para la versión 2013 para acá, dice la información teórica que a todo esto, inicio, insertar, disposición de página, fórmula, se le llaman pestañas. Anteriormente en versiones se le llamaba ficha. Y dice la teoría que ficha solamente se le llama ya a los programas de Word, a los programas de PowerPoint, pero en Excel se le llaman ahora pestañas. O sea, si yo le digo, váyase para la pestaña de insertar, pestaña de fórmula, pestaña de datos, hago mejor referencia para mayor ubicación, ya sea del usuario a quien yo le estoy enseñando. Entonces, estando, miren, en la pestaña de inicio, dentro de él tengo mi cinta de opciones y además de eso, miren, tengo grupos. Por ejemplo, acá tengo el grupo de portapapeles, tengo el grupo de fuentes, tengo el grupo de alineación, tengo el grupo de números, tengo el grupo de estilos y dentro de cada grupo tengo comandos. Comando cortar, comando copiar, comando pegar. En el grupo de fuentes tengo en este caso comando negrita, comando cursiva, subrayar, tengo en este caso bordes. Cada uno de ellos se le llama comando. Y dentro de mis grupos y de mis comandos tengo indicadores de diálogo. Los indicadores de diálogo son los que me ayudan a que yo de una sola vez teniendo seleccionado, por ejemplo acá, si yo selecciono y, por ejemplo, quiero cuadricular, quiero poner negrita, quiero poner cursiva, quiero cambiar el tipo de letra o el tamaño, yo tendría que ir dando un clic a cada uno de los comandos para poder hacer la acción. En cambio, con mis indicadores de diálogo no, porque en él, teniendo seleccionado el área que voy a realizar la acción, me voy, por ejemplo, a la pestaña de borde, le digo que quiero este borde, por ejemplo, coloco acá un color, vamos a colocar este, le digo que quiero contorno interior, además de eso le voy a pedir, por ejemplo, que quiero efecto de color, ya después va, más adelante vamos a estar viendo esto, le voy a decir acá que quiero dos colores,
fíjense todo el proceso que estoy haciendo y acá todavía no se visualiza. Le puedo pedir que quiero fuente, por ejemplo, voy a ir a buscar acá. Me aparece, vamos a ver. Acá está. Georgia, le voy a decir que quiero negrita cursiva y le voy a dar número 14. Además de eso, le voy a cambiar acá color rojo. Fíjense, ya realicé todos los cambios que yo quiero acá con mis indicadores de diálogo. Si yo le doy a aceptar, automáticamente tengo todos los cambios. Quiero que se fijen en algo. Miren, voy a colocar acá la palabra Vanessa. Y vean, por favor, que automáticamente mi grupo con el que he trabajado, que en este caso sería Fuentes, cada uno de los comandos que se encuentra activo me está indicando qué tengo dentro de cada uno de las celdas. En este caso, yo le coloqué negrita, le coloqué cursiva, le coloqué tipo de letra georgia y en este caso tamaño número 14. Automáticamente me lo hace referencia para toda la acción a tener seleccionado y trabajar en este caso con los que serían los indicadores de diálogo. Dentro de cada una de las pestañas que se encuentran acá, nosotros tenemos grupos que deberíamos de identificar, que quiero dejarlos como tarea. Quiero dejarles como tarea que ustedes visualicen y que vayan conociendo los comandos que se encuentran dentro de cada grupo. Que si nunca habían dado un clic a lo que es un indicador de diálogo, pues ustedes lo puedan hacer para que vean con qué facilidad nosotros podemos trabajar. Yo no quiero solamente venir a mostrarles tal vez algo que ustedes ya han hecho en su vida laboral, sino que yo quiero mostrarles más allá, lo técnico de la forma correcta de poder trabajar dentro de Excel. También quiero mencionarles que mi cinta de opciones, yo puedo minimizarla y puedo maximizar. Hay tres formas dentro de Excel que se pueden hacer. La primera forma es, si yo doy doble clic a cualquiera de las pestañas que se encuentran acá, automáticamente se minimiza. Si yo nuevamente voy a dar doble clic, se vuelve nuevamente a maximizar, independientemente a cualquiera de las pestañas que yo dé doble clic izquierdo. Otra forma de poderlo hacer es por medio de nuestro teclado. ¿Sabían ustedes que una de las mejores formas en las cuales ustedes pueden utilizar Excel no es con mouse, es con combinaciones de teclas? Y es por eso que desde este día quiero darles muchos tips de combinaciones de teclas que ustedes pueden ocupar. Además de eso, les voy a colocar en el grupo de WhatsApp un PDF que contiene muchas combinaciones de teclas. Sé que tal vez no las vamos a aprender todas, pero entre más usted vaya practicando de ir trabajando solamente con su teclado, le va a ayudar y le va a mejorar la forma de utilizar en este caso Excel. Entonces, primera combinación de tecla, la cual me ayuda a minimizar y a maximizar mi cinta de opciones, es presionando la tecla Control F1. Si yo mantengo Control presionado y solamente una vez F1, me maximiza o me minimiza la cinta de opción. Esta sería la segunda forma. Y la tercera forma es, yéndome a los botones que ya ustedes reconocen que tenemos a minimizar, tenemos a maximizar o minimizar tamaño y a cerrar, dentro de él tenemos un quinto botón. Y este quinto botón es el que me ayuda a mostrar, en este caso, las pestañas o mostrar pestañas y comandos. Por ejemplo, si yo le doy clic a la opción de en medio, en este caso solamente se me muestran las pestañas porque es la opción que le acabo de dar un clic. Pero yo también tengo, voy a nuevamente a mostrar todo, tengo una tercera opción que se llama ocultar automáticamente. A veces, con la información que nosotros tenemos dentro de nuestra área de trabajo, que es toda esta que se encuentra acá, muchas veces nosotros necesitamos visualizar más filas. Y para eso, yo puedo ocultar automáticamente lo que sería mi barra de título, mis pestañas y mi cinta de opción. Si yo, por ejemplo, quisiera trabajar y cuadricular, por ejemplo, esta área, para que se puedan activar, tengo que posicionar mi puntero acá, darle un clic, se muestra, hago en este caso la acción, por ejemplo, de cuadricular,
Y cuando ya termino de trabajar mi cinta de opciones, nuevamente vuelvo a dar un clic dentro de mi área de trabajo y quiero que vean que nuevamente se vuelve a ocultar. Nuevamente, miren, presionando nuevamente el botón, le voy a decir que me muestre pestañas y comandos y vean que automáticamente vuelvo a tener mi cinta de opción. Igualmente puedo crear combinaciones. Creo combinación dándole doble clic a cualquiera de las pestañas y con control F1 puedo nuevamente maximizar. Minimizarlo con control F1 y maximizarlo con dándole doble clic a cualquiera de las o control F1 para minimizar y acá que me muestre pestañas y comandos. No sé si hasta el momento con lo que les acabo de explicar tienen alguna duda. Si la tienen, pueden activar su micrófono o hacerla por medio del chat. Los escucho. Hola. ¿Está quedando todo claro? ¿O tienen alguna consulta? A mí me quedó claro, Inge. Gracias, Miguel. ¿Los demás? A mí también me quedó claro. Gracias, Neftalí. Todo claro. Gracias. Tengo una pregunta, ingeniera. Sí, dígame. Sí, este es Office 365, usted comentaba, ¿verdad? Uh-huh, sí. ¿Puedo tener la misma opción en el Office más reciente, que no sea el previo al 365, sí, al 2017? Así es. ¿Tengo el mismo tipo de vista? Está Office 216 y 219. Ajá. Digamos sí, que si yo tengo el 219, puedo hacer lo mismo, tengo el mismo tipo. Así es. No se preocupen que teniendo la nueva actualización que tenemos acá, solamente son cambios bien chiquitos que en la medida que vayamos trabajando yo les voy a ir explicando. Pero de lo contrario, todo lo que les voy a enseñar, si están en Office 2010, si están en Office 2016, 2013, lo van a poder hacer. No se preocupen que esta versión tiene las mismas acciones de las versiones en este caso anterior. Solamente la 97-2003 no, porque ahí no existía cinta de opción. Solamente estaban los comandos para poderlo trabajar. Pero sé que siempre podemos mantener tal vez la versión 2010 para arriba y no las versiones anteriores que ya no existen. Pero sí. Todo lo que les estoy explicando lo pueden trabajar desde Office 2010 hasta 2019. Gracias, Melvina y Rubén. Gracias. Muy amable. Esto es importante que vayamos a pedir. Entonces, ahora miren, quiero explicarles algo. Voy a eliminar para mayor referencia acá. Dentro de nuestra área, usted debe de saber cuántas filas y cuántas columnas tenemos. Dice la teoría que nosotros tenemos 1.048.576 filas. Las filas las reconozco por valores numéricos. ¿Cómo saber si en verdad la teoría dice la verdad? Si en verdad yo tengo 1.048.576. Si yo presiono la combinación de control y flecha cursora hacia abajo, vean, por favor, que me lleva a la 1.048.576 filas. Si yo presiono control y flecha cursora hacia arriba, automáticamente me lleva nuevamente a la primera fila. Mis columnas están por letra. Y dice la teoría que yo tengo 16.384 columnas. Quiere decir que la última combinación que dice Excel que yo voy a visualizar en la teoría es la combinación XFD. Vean, por favor, que manteniendo control presionado y teclas de cursora hacia la derecha, yo puedo irme a la última columna, que es la combinación XFD. Comienzo el abecedario de A a la Z, después comienza la combinación A, A B, A C, A D, y así sucesivamente. Al llegar a las 16.384 columnas que tiene Excel, estamos llegando a la XFD. Quiero volverme a regresar, presiono control, flecha cursora hacia la izquierda
y automáticamente yo puedo desplazarme. Es Office 365. Esta es la última versión. Pero también la 2019 está excelente. Esa sería la versión 2019 que podemos obtenerla como más rápido, y la 365 si tenemos cuentas, en este caso de Outlook, por medio de correo institucional, pues es gratuito para. Muy bien, entonces control, cursor hacia abajo, llego a la 1.048.576 o en este caso control, flecha de cursora hacia la derecha, llevo a la última combinación que sería la XFD. Para poder trabajar, yo quiero enseñarles algo. Miren, acá está mi puntero. Mi puntero dentro del área de trabajo tiene muchas formas diferentes. Quiero mostrarles la primera. Si, por ejemplo, yo quiero seleccionar, entonces cruz blanca. Cruz blanca es la que me ayuda a seleccionar. Si, por ejemplo, vamos a colocar la palabra El Salvador y yo quiero mover, entonces yo tengo que colocar bidireccional mi cursor, porque es el que me ayuda a poder movilizar tanto una celda como un rango de celda. Y para poder, en este caso, crear duplicado del mismo texto en diferentes celdas, acá no estoy creando series de relleno, sino que estoy copiando el mismo texto en varias celdas, entonces yo lo hago con cruz negrita, que automáticamente manteniendo clic izquierdo y arrastrando hacia abajo en columna, o nos vamos, perdón, a filas, o nos vamos a lo que serían diferentes columnas, automáticamente yo estoy copiando el mismo texto. Y en ningún momento estoy ni dándole en el grupo de portapapel, ni con combinaciones de teclas, ni control C y control V, ni clic derecho para copiar y en este caso pegar. Esto me lo hace Excel de una forma diferente. ¿Sabían que dentro de Excel no solamente trabajamos con el grupo de portapapeles para copiar? El día de mañana les voy a enseñar cómo poder trabajar lo que es una hoja de cálculo con el nombre que coloquemos, con el color de etiqueta, con todo lo que trabajemos dentro de la hoja, poderlo duplicar no solamente en un libro de Excel, sino que también poderlo llevar a un nuevo libro. Entonces, estas serían las acciones que tenemos cuando trabajamos dentro del área de trabajo y las diferentes formas que tiene mi cursor. Además de esto, miren, nosotros acá, y voy a sacar un nuevo libro para que vean que lo voy a tener desde cero. En este momento se lo voy a compartir, permítanme. Acá está. Decía la teoría que cuando abrimos un nuevo libro, automáticamente nos aparece como libro 1 y el nombre, en este caso, de lo que sería el programa. Y además de eso, con las nuevas versiones, que es de 2013 para acá, nos aparece solamente una hoja. Entonces, quiero enseñarles tres formas diferentes de poder sacar hojas. Sé que para los que ya han trabajado en Excel, tenemos el botón de más, que lo que hace es sacarme hojas en orden, pero segunda forma, yo doy clic derecho a la hoja, le doy la opción de insertar, me aparece esta ventana donde automáticamente está activo hoja de cálculo, acá solamente doy aceptar y automáticamente tengo hoja 5. Ah, pero mire, Inge, no me lo sacó ordenado, no importa, porque este es un nombre que ya trae cada vez que yo abra una hoja, pero automáticamente ese nombre debería de cambiar. Entonces acá, si acá tengo 4, acá tengo 5, acá tengo 3, no importa, porque este nombre automáticamente lo puedo cambiar. Ahora bien, tercer forma, y esto es con combinación de teclas, F4. F4 es una tecla que es bastante importante en Excel, porque no solamente me hace esta acción de sacarme hojas, miren, ya voy en la hoja 10, 11, 12, sino que también tiene otras opciones que más adelante las vamos a ir viendo. Pero vea que al presionar F4, que son las teclas que tenemos en la parte superior numérica, que son nuestras teclas de función que inician desde F1 hasta F12,
En ellas nosotros podemos trabajar dentro de Excel. Cada una de ellas hace acción diferente. Ya lo vimos con F1. Ahora lo estamos viendo con F4. Y vean que automáticamente, miren, saca hoja. Pero yo quiero eliminar todas estas hojas que ustedes acaban de ver que he sacado. Yo podría darle clic derecho, eliminar, y esa sería una forma de poderlo hacer. Pero lo voy a hacer más práctico. Vean, por favor, miren. Fíjense acá, me quedé en hoja 18. Si yo le doy clic derecho, le doy, en este caso, seleccionar todas las hojas, voy a mantener control presionado y voy a dar clic a la primera hoja, que es la que quiero dejar. Teniendo las demás seleccionadas, voy a dar clic derecho y voy a dar eliminar. Quiero que vean que automáticamente se han eliminado todas las hojas. Teniendo mi libro abierto, aunque yo no haya guardado, recuérdense que nuestra computadora tiene una memoria que va guardando todas las acciones mientras el programa esté abierto. Quiere decir que si mi última hoja que yo saqué fue la hoja 18, en este momento me va a sacar hoja 19. Y así es. ¿Por qué? Porque este es un nombre genérico que tira automáticamente. Y además de eso, me está diciendo cuántos serían las hojas que yo he sacado. Acá hice la acción de eliminar, pero pueda suceder que sea para poder nombrar. Y esto me lleva a ir reconociendo el número de hojas que voy sacando. Para poder cambiar el nombre, le vamos a poner acá, por ejemplo, la palabra Excel. Vean que lo he hecho en mayúscula. Quiero comentarles que dice la teoría que para que el nombre quede muy visible o se pueda visualizar correcto, hay dos formas de poder trabajar. Uno colocándole en mayúscula, que se visualiza mejor, y otro colocándole color de pestaña. El color de pestaña en su versión color de etiqueta, que también se nombraba, sí, yo puedo colocarle el color de mi preferencia. ¿Cuál es la diferencia que no tenga color a que tenga? Que si ustedes ven acá, me está indicando que estoy dentro de la hoja Excel. Si yo me pasara para la hoja 19, vean cómo resalta el color. Entonces, eso me está indicando que en esta hoja no me encuentro, sino que me encuentro en la hoja 19. Voy a colocarle un color a esta hoja para que vean la referencia de cómo colocando color de etiqueta o color de lo que sería la hoja y nombrando en este caso la hoja, voy a colocarle acá Excel 1, nosotros podemos ir creando dentro de lo que sería nuestro libro algo más dinámico que tenga en este caso lo que sería un color de etiqueta y además de eso colocarle el nombre que haga referencia a la información que nosotros estamos guardando. Esto les va a empezar a ayudar mucho a que ya su libro de Excel lo vayamos construyendo de una forma bastante más amigable para quienes van a estar trabajando. A veces hay terceros usuarios utilizando el mismo libro. Entonces, eso hace mayor referencia al nombre que coloquemos o al color de etiqueta. No solamente está la gama de colores que aparecen acá, nosotros podemos dar más colores. Se encuentran acá los colores estándar o poder personalizar el color que nosotros queramos. Vean que automáticamente, miren, ha realizado el cambio. Lo importante es que vayamos ya conociendo de una forma técnica Excel. Lo dejo esta noche con esta pequeña información que he podido darles acá. Vamos a iniciar con un foro. Más noches se los estoy colocando para que el día de mañana puedan trabajarlo, el que corresponde para este día. Y así vamos a seguir trabajando un poco más dinámico cada semana. No sé si tienen alguna consulta. Entendido, ingeniero. Muy bien, miren, fíjense que no nos quedó tiempo y si lo hubiera hecho para los 28 participantes que se encuentran acá, creo que nos hubiera llevado toda la clase. Yo quiero irlos conociendo a cada uno de ustedes. Entonces, mañana quiero pedirles un gran favor. Quiero que, por favor, cuando ustedes se conecten, acá en el chat me coloquen, por favor, y para mí sería muy importante poderlos leer y creo que es una dinámica que nos va a ayudar a simplificar el tiempo de nuestra sesión. Quiero que mañana en el chat coloquen su nombre completo, cómo les gusta que les llamen, a qué se dedican y por qué les gustó venir a estudiar Excel, en este caso en línea, por qué quieren aprender.
Esto es importante para mí saber. A veces puede decir, mire, por el diploma, excelente. Si usted lo quiere por obtener un diploma, excelente, porque acuérdese que eso le va a ayudar a su currículum. Porque no sé y quiero aprender, excelente también. Entonces, esa información se las voy a colocar en el grupo de WhatsApp para que ustedes ya lo tengan y así pues lo puedan colocar el día de mañana y vamos a tener pues una dinámica de presentación de una forma diferente. Alicia, ¿ha levantado la mano? Sí, maestra. Inge, perdón. Dijo que iba a mandar algo para que lo realizáramos. ¿Se tiene que hacer antes de la clase de mañana o antes de que finalice? Sí, por favor. Sí, nosotros vamos a tener en nuestro primer foro. Y por ser primer día, no se los coloque, se los voy a colocar ahora en la noche. Pueden iniciar desde ahora en la noche o desde mañana poderlo trabajar. Ya mañana en la noche, en la sesión, ya vamos a tener nuestro segundo foro, pero esto van a tener 15 minutos para poderlo trabajar en clase. Ya no va a ser acumulado, sino que en clase lo vamos a trabajar. Solo el de ahora sí lo van a trabajar mañana en el día. Y además de eso, les voy a estar colocando un PDF para que vayan reconociendo todas las combinaciones de teclas que pueden trabajar dentro de Excel. Excelente, eso era todo, mis gracias. Muy bien, miren, antes de despedirme, no sé si ya se encuentra Alicia Margarita Recinos. Sí, soy yo. Ah, muy amable. ¿Qué había pasado lista, Alicia? Ana Gloria Triguero. No. Brian Antonio Castro. No. Clelia Marbel Pérez. No. Jocelyn Ivette Sánchez. No, vamos a ver. María Valeria Alfaro. No, no se encuentran entonces. Muy bien. Entonces, hola. Dígame, Valeria. Sí. Vale, permítame, voy a volverla a buscar acá. Valeria, María Valeria Alfaro, ¿verdad? Sí. Excelente, ahorita acá la estoy colocando, no se preocupe. Gracias. Muy bien, yo creo que ya estarían todos con la asistencia de este día. Muy bien, miren, nos despedimos acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero el día de mañana. Cuídense todos. Gracias, buenas noches. Adiós. Buenas noches a todos. Feliz noche.